Entonces, aquí habrá una introducción, ¿no? No, no, primero un video random, probablemente no tan gay. Sí, ¿y después? Luego saldrá el título de este canal, pero como dramatismo se va a como buguear y saldrá con la voz de Carlos. La rapsodía de Eco a Isaí. Así, diría como capítulo 2, y el nombre del episodio en una especie de papel maltrecho. Sí, ¿y qué más? Ni idea, ¿tienes un concepto para este video? No, la verdad no. Está bien. Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Ahora con ustedes, la rapsodía de Eco a Isaí. Capítulo 2. La hiperdimensión crónica del autismo loquendero. Por 69 y de Nori. Y entonces yo le dije, cabrona, cierra la boca, que estos son las 7 polémicas más perturbadoras según James Inspector XD. Jaja, vaya, qué gran historia te aventaste, Crazy Diamond. En serio sí que es molesto, joder, se cree superior a pesar de usar argumentos malos. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Acaso nunca ves mis vídeos de polémicas? Ash, adiós, loser. ¿Pero qué dije esta vez? Ah, te mataré. No, válgame Dios, tremenda violada Super Mario Man le están dando. ¿Quién es ese tal Super Mario Man? Ni idea, creo que es el que tiene amarillo. Muy rico y todo, pero Mario Carvajal le gana a Trollencio 911 en calidad y humor. Ahora desaparezco para no evitar como si estuviera caminando XXXX. Aquí se hace la fila. Sí, caballero, el pase cuesta 5 loquen dólares, o si no puedes, podrías darme una loquen mamada. Está bien, pero luego de Rally te cerraré mi canal, no intentes aprovecharte de la fama, ¿ok? No, no, ¿cómo crees? Yo soy incapaz de hacer eso. Sí, bueno, ¿qué más trae esta muñeca inflable? Oye, dámelo, es mío, como decía el comercial, tiene todas las ventajas de una mujer y ninguna de sus desventajas. Eso sonó muy machista. Y mira, su cabeza es despegable gracias a que puedes ponerle las caras de la acosadora de Momokul, la Willy Hirk, Pokéhirs 66, Luna XD y más chicas X3. Wow, ¿y cuál es su costo? Si que tardaste en darte cuenta, cada cabeza te cuesta 30 dólares y el cuerpo completo casi 100 dólares, y no es que estemos haciendo referencia a una serie animada de YouTube con personajes que en la actualidad ni la mitad de sus fans recuerdan. Déjame adivinar, te refieres al niño rata de Negas. Correcto. Sí, ¿y qué me gané? Unas mamadas. Sí. Ey, poneme dedo. No. Oye, compañero homofóbico y satánico, ven a ver esto. Lo veré porque habrá cosas que el 46% de esta publicación no tolera XD. Bueno, punto. Según mi papá, estos son los únicos videos que puedo hacer en un retrasado. Punto. Sin dudas odio hacer este tipo de videos, no porque sean difíciles, es porque por no hacer estas mierdas a tiempo mi papá me quitó la PC y ya me tiene hasta lo su censura exagerada, a pensar de que luego diré una grosería, jodiéndome de que me retire de la comunidad, porque tengo 15 años y en sus propias palabras aún veo muñequitos otros puntos innecesarios, o sea, yo no le veo nada de malo a ver caricaturas, si él veía Don Gato entre paréntesis, y esa serie era demasiado predecible entre paréntesis, y todos estos días ya no lo soporto estar en esta comunidad, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y de no ser por ustedes no sé qué sería de mi vida, ahí tienen el video para que vean por lo que tengo que pasar y otro emoji retrasado. Joder, ese tipo perdió su oportunidad de volverse el mejor loquendero con esa edición, pero decidió hacer historias loquenderas el travestido, vaya que patético. Sí, te aseguro a que nadie nos escucha, vamos a ver qué más hay aquí en esta página familiar. Punto que habrán subido mis artistas favoritos. Ole, papu, loquende, es Aquilito Residence 96. Super chaquetosísima. ¿Pero qué? Creo que sí, que patético es Residence 96 por robarle sus renders. No, tengo los huevos bastante llenos y por cierto, porque este video está en YouTube Kids. Una chaqueta sin algo de inspiración que voy a hacer. 2 segundos después. Oye. ¿Qué?
Creo que no podré volver a jugar Digimon por culpa de él. ¿Y sabes lo que yo pienso? ¿Qué piensas? ¡Excitante! Woo!